Masid se puso ansioso cuando vio a Sinasi. Sinasi parecía que quería saltar sobre nosotros. Bueno, Neriman, yo considero que no está bien que dos hombres se encuentren de esa manera. Creo que Masid perderá la paciencia. Masid no es como Sinasi. Son muy distintos. La educación de Masid, sus antecedentes, su familia. Es como si viniera de otro mundo, ¿sabes? Querida, déjame decirte algo que es muy triste. Masid y Sinasi podrán ser distintos, pero tienen algo muy, muy importante en común. Y es que los dos son hombres. ¿Y qué? Bueno, Masid un día va a perder la paciencia. Escucha, cuando se trata de una mujer, cualquier hombre regresa a la época de las cavernas. Eres un verdadero hombre. Así que, por favor, compórtate como tal. Y deja de molestar a Neriman. Largo de aquí. Sinasi. Dile a tu amigo que deje en paz a la mujer que amo. ¡Lárgate de aquí! Sinasi. Escucha por última vez. Deja en paz a Neriman. Escucha, Puyo. ¡Sinasi! ¡Suéltame! ¡Lárgate Sinasi. De aquí! ¡Sihan! ¡Suéltame! Sinasi. ¡Suéltame! ¡Lárgate de aquí! Sinasi, ¡suéltame, Sihan! ¡Suéltame! Sinasi. ¡No te metas en esto! ¡Lárgate de aquí! ¡Ah! Masid. Neriman, ¿tú por qué crees que Masid regresó? Sera, no sé por dónde comenzar, en verdad. Escuche, nuestro hijo Emre está muy arrepentido. Estamos aquí para llevarnos a Asli. Pero si no quiere, es su decisión. Ellos son jóvenes. Así aprenderán acerca del matrimonio y también de la familia. Esas cosas no se aprenden de esta manera, señor Ismael. ¿Acaso no recuerda que su hijo arrastró a mi hija por las calles? Hermana, ¿crees que me obligará a irme? No digas eso, querida. Nadie te obligará a irte a menos que tú así lo desees. No temas. Sus dos hijas se atrevieron a acusar a mi hijo. Todo quedó en el pasado. Un error conduce a otro. Hay que mirar al futuro, ¿cierto? Lamento mucho todo lo que sucedió. Que Asli me perdone. Por el bienestar de mi hijo, Asli puede venir a pedirnos perdón. Deprisa. ¡Asli! Me obligará a irme con ellos. ¡Asli! Digamos que somos mayores. Bésanos las manos y vámonos. Muéstrales la salida al señor Ismael y a la señora Kader.
puedo levantarme ahora, cariño. Bienvenidas. Díganme, ¿cómo estuvo el cumpleaños? Bien. ¿Qué le sucede? No fue su cumpleaños. Ay, no es cierto. ¿Se puso celosa? Saika, ¿cómo sigues de tu mano? Bien, no hay problema. No te preocupes, muy pronto va a sanar. ¿Muy pronto va a sanar? Sí, mejorará. Ay, madre, eres tan sabia, en serio. Muchas gracias. Fue un gran error venir aquí. Esta gente no aprecia la amabilidad. Vamos, pueden irse ahora. Yo fui una tonta al recibirlos en mi casa. ¿Escuchas eso? Me trajiste a padecer con estas mujeres tan indecentes. Caderanda, nos vamos. Le dirás a tu hijo los problemas que tuvimos al intentar llevárnosla. ¡Cuidado! ¡No te atrevas a volver a hablar de mi familia! ¡De tal madre, tal hija! ¡Solo le han ocasionado problemas a mi hermoso e increíble hijo! ¡En verdad voy a darte una paliza que no olvidarás! ¡No, no, madre! ¡Madre, basta! ¡Te voy a matar! ¡Déjala! ¡Pagarán! ¡No, madre! ¡Te lo juro! ¡Tú y tu familia pagarán muy caro por eso! ¡Sater! ¡Déjame, maldita! ¡Déjame! ¡Ya, basta! ¡Déjame! ¡Ya! ¡Déjame! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Ya lo verás! ¡Le diré a Emre! ¡Ya lo juro! ¡Te vas a pagar! ¡Kader! ¡Kader, estás bien! ¡Levántate! ¡Deja de mirarme y llama a una ambulancia! Está bien, lo haré enseguida. ¡Kader! ¡Kader! ¡Ay, me muero! ¡Kader! ¡Ay, déjame! ¡Ay, no me toques! ¡Ay, me duele! ¡Ay, me muero! Ay, contesta, Onur. El número que usted marcó no está disponible. Como tú lo desees. ¿Estás llamando a Masid? A Onur. Tuvimos una pequeña pelea. Su teléfono está apagado. ¿Qué sucedió? Cruzó la línea. Llegó demasiado lejos. Uno debe saber cuándo detenerse. ¿Y tú sí lo haces, Pelin? Si lo estás diciendo solo por Masid, no es lo mismo, Duygu. Sí lo es, Pelin. Al final, Onur siente lo mismo por ti que tú por Masid. Duygu, por favor, no quiero que hablemos de esto. Por años yo... Claro, y él se ha callado por años, Pelin. ¿Qué sucedió? ¿Onur por fin te lo confesó? ¿Cuándo fue que creciste, Duygu? Ni siquiera te diste cuenta. A mí tampoco me ven. Soy testigo del éxito en sociedad de esa chica de barrio. ¿Todo tiene que suceder frente a mis ojos, hermana? Yo valoro a Masid y él está con Neriman. Pelin, le añades valor a Masid porque continúas persiguiéndolo. No lo hagas. ¿Crees que no vale la pena, Duygu? Solo no lo persigas y ya. Dramatizas los acontecimientos sin necesidad. Detente, Pelin. ¡Alto! ¡Ay! ¡Ay! ¡Tengan cuidado! ¡Me duele! ¡Kader!
No te preocupes, estarás bien, tranquila. ¡Todo esto es tu culpa, Sera! Madre, ¿qué sucedió? Yo no hice nada, Sinasi. Estábamos hablando y perdió el equilibrio en las escaleras. ¡Mentirosa! Sinasi, yo no la empujé. Perdió el equilibrio y se cayó por las escaleras. Yo no lo hice, solo me quedé parada ahí viéndola. Señor Ismael, iré con usted. ¡Ismael, no quiero que venga! ¡Ismael, son capaces de matarme! ¡Voy a presentar una denuncia contra ellos! No es necesario. Sinasi, yo no hice nada, solo se cayó. Estábamos hablando cerca de las escaleras. ¿Qué le sucedió a tu suegra? Te juro que yo nunca se cayó por las escaleras. De verdad. ¿Hubo una pelea en casa? Ay, no hubo ninguna pelea. Solo perdió el equilibrio y se cayó sola. Ay, Dios mío, qué lástima. ¿Ahora qué va a suceder? ¿Quién va a cuidarla? ¿Estará bien? No es posible. ¿Qué habrá pasado? Tiene una ambulancia. Esperemos que no haya sido nada grave. Ay, Ashley, vas a tener que cuidar a tu suegra. Estás esperando un bebé, no vayas al hospital. La cuidarás cuando regrese a casa. Ay, no podrá recuperarse fácilmente. ¡Qué lástima! No, 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 no. Te pedí que no soltaras mi mano. Olvídate de soltar tu mano. Masid, ni siquiera puedo respirar sin ti. Todo estará bien, no te preocupes. ¿Al menos crees que podrías estar feliz por mí? Pase lo que pase, no me arrepentiré de lo que hice hoy, madre. Esto es amor, madre, lo sé. Y aunque sea mentira, es hermosa. Buenos días, mi amor. Nos vemos después de clase. ¿Me extrañaste? Mucho. Neriman, ¿por qué estás tan contenta últimamente? Por nada. Escucha, ¿no estarás planeando hacer algo con ese muchacho? Por favor, mi querida hija, tu papá nunca lo va a aceptar. Y además, él es el novio de tu prima Pelín. No es un novio, tía. Solo aparecieron juntos en la prensa. ¡Ay! Bueno, al menos pueden aparecer en la prensa. ¿Pero qué va a suceder contigo, hija? Masid Arkaoglu no podría aparecer contigo. ¡Acéptalo! Nunca pertenecerás a esa alta sociedad como ellos. ¿Papá está despierto? Oh, vaya. ¿Cuándo está despierto hasta ahora, hija? Oye, no entiendo qué está sucediendo. Saika por una parte y tú por la otra. ¿Cómo se cortó Saika la mano? ¿Ella te lo dijo? Le pregunté, pero no lo dijo. En fin, me da miedo preguntarle alguna cosa a Saika. Todo lo malinterpreta. Ay, no. Esa chica no conoce el camino correcto. Debe ser Farideh.
Muy buenos días, tío Faiz. Bienvenida, Farillé. ¿Cómo estás? ¿Cómo iba a estar, tío Faiz? Justo igual que ayer. Buenos días. Bienvenida. ¿Y cómo estuvo tu cumpleaños, hija? Felicidades. Cumpleaños, cierto. Es verdad, gracias por felicitarme. Bueno, un año menos o un año más, no creo que haga la diferencia. ¡Feliz cumpleaños, Farillé! Papá está llamando. Ay, debe ser por tu cumpleaños. Conduce por las carreteras de noche y de día. Y aún así, piensa en sus hijos. ¡Contesta! ¿Hola? Papá, ¿cómo estás? Han pasado varios meses, estábamos preocupados por ti, ¿estás bien? Salúdamelo. El tío Faiz te manda saludos. Yo también. Papá, ¿cuándo vas a regresar? ¿Estás en Libia? ¿Cuatro meses, papá? Espera, ¿qué estás diciendo, papá? Repítelo, ¿quieres? ¿Lo dices en serio? Está bien. Te felicito. Farillé, ¿sucedió algo malo? Sucedió algo bueno, creo. Papá está en Libia y se casó. Bueno, él se quedará un poco más ahí. Bueno, ¿cierto? No se supone que debería vivir solo, ¿verdad, Gulter? ¿Qué opinas? Es una excelente noticia. Nariman, ¿por qué estamos tan solos? Ay, hermano. La chica está sufriendo tanto. Sihan y Farillé han vivido sin sus padres durante muchos años, Gulter. Así son ellos. Parece que para él venir cada cuatro meses es suficiente. Gulter, sigue dándole tu amor y tu apoyo incondicional a nuestra querida Farillé. Lo haré, hermano. Está a salvo con nosotros. Thank you.
Saika, no te vayas. No te vayas. Pelín, ¿ya te vas, cariño? Así es, madre. Comienzo otro día pensando en que Nerimán me ha arrebatado a los dos hombres de mi vida. Querida, todo va a mejorar pronto. En realidad no sé lo que va a suceder. Eso ya lo veremos. Pero de ahora en adelante, pueden vivir como deseen. Nerimán puede hacer lo que quiera con mi padre y también quedarse con Masid. Buenos días. Ahí está mi gran heroína. Mi hermosa hermana. ¿Qué le sucede? No entiendo nada. Le estaba diciendo a mi madre cómo me abriste los ojos ayer. ¿Pero yo qué hice? No puedo comprender. Dijiste detente. Pelín, alto. Y sí, tenías razón. No tengo que hacer nada. Al final, Nerimán y Masid se cansarán de correr el uno hacia el otro. Así que lo estaré esperando. Tengo que ser fuerte para poder patear al primero que caiga. Con toda mi furia. Nos vemos. Madre, en verdad ella me da miedo. A mí también, hija. A mí también. Mi querida amiga, pobre de ti. Así es la vida. Nos pone toda clase de pruebas que hay que superar. Solo estamos Ihan y yo. No tenemos a nadie más. Estamos solos. Los pobres hermanos. Sé que Ihan nunca va a confesarlo, ¿cierto? Pero quedó devastado cuando mi madre nos abandonó. Yo era muy pequeña cuando se fue. No entendía nada. En fin, cuando no estás acostumbrada a alguien, no te entristezcas con su ausencia. Querida, por favor no actúes como si tu padre estuviera muerto. Está en otro país, pero está vivo, está bien. Sí, está vivo. Solo recordamos que lo está una vez al mes cuando envía dinero. Nerimán, ¿ves lo afortunada que soy? Tengo al padre más maravilloso en la vida, ¿no es cierto? Vemos el dinero, pero no lo vemos con nosotros. Al menos escribe su nombre en el cheque del banco. Farille, de cualquier manera, no veías a tu padre. No lo veía. O sea, sí. Pero pensar en él era suficiente. Textiles Arcauglú. Llama a Onur. No puedo porque no está aquí. ¿No está aquí? Avísame cuando llegue. Está bien. El número que usted marcó no está disponible. Por favor, deje su mensaje. ¿Dónde estás, Onur? Buenos días. Papá. No podemos planear la producción de la nueva temporada. El pionero de la moda tiene problemas para conseguir las telas. No te preocupes. Las telas estarán listas en 2 semanas. Ya tenemos una fábrica. Kerim, puedo regresar después si es privado. No, Pelín. Se trata de la compañía y, por lo tanto, de ti.
Ese debe ser el contrato con Osgur. Así es. Los términos del contrato lucen bien. ¿Tienen información de la compañía? Osgur es un viejo amigo. Confío en él. Su vieja amistad no me interesa nada, Masit. Más bien quisiera tener referencias. ¿Hicieron alguna investigación? Papá... Acabo de dejar toda la información en tu escritorio, Kerim. La compañía es nueva en el mercado, pero hace negocios con las mejores marcas. Creo que definitivamente son muy confiables. Excelente. Es un buen trabajo. ¿Y qué sucedió con tu amigo Onur? Aún no ha llegado. Y tampoco pude localizarlo. ¿Sabes de él? No, yo no sé nada. Dejó su renuncia en recursos humanos. Ya la firmé. Solo te aviso. No puedo creerlo. ¿Qué sucedió entre ustedes dos ayer cuando me levanté de la mesa, Pelín? ¿Por qué preguntas eso? ¿Crees que se fue por mi culpa? Porque la última persona con la que habló antes de irse fuiste tú, Pelín. ¿Qué le dijiste? ¿Qué le dijiste para que se fuera sin pensar las consecuencias? Que estoy enamorada de otro hombre. Supongo que ese no era un secreto. Así es. Pero lo de Onur sí lo era. Serivan, ¿el auto está listo? Sí, señora. Está bien, te agradezco. No hay de qué, señora Inzi. Hola, Feisa. Qué gusto, ¿cómo has estado? Bueno, no estoy muy bien, Inzi. ¿Podemos tomar un café juntas hoy? Tengo que ir al estudio, pero al parecer tengo una hora libre. Te veo ahí. Está bien. ¿Masit llamó a Neriman? Envió un mensaje esta mañana. Neriman, tienes clase hoy, recuerda. Sí, pero decidí que no voy a ir. ¿Por qué no? Farille, si yo me atreviera a dejarte sola hoy, entonces nunca estaré a tu lado, ¿eh? Mi querida amiga. Tratas de que no llore más, pero en verdad no es necesario. Anda, tienes que ir. Prepárate. Irás a tu curso. De todas formas, mi futuro está arruinado. Salvemos al tuyo, ¿de acuerdo? Ve a clases y dale mis saludos a Masit. Farille, no iré a ninguna parte sin ti. Escucha, si voy a salir por esa puerta... Debes hacerlo. Entonces nos iremos juntas, ¿entiendes? ¿A dónde? ¿Iré contigo al taller? Así es. Primero al taller y luego con Masit. ¿Qué dices? Tú, yo... Y Masit Arkoglu. En verdad, estás demente. Querida, no puedo ir con esta ropa. ¿En qué piensas? Sí puedes, sí puedes. Anda. Vamos a ponerte un poco de maquillaje. Anímate. Estoy muy emocionada. ¿La dieron de alta? Ah, entonces ella se encuentra bien, ¿cierto? Oh, gracias a Dios. Qué férula. ¿Fractura de pierna? Está bien, muchas gracias. Se fracturó la pierna. La dieron de alta y ya se fue a casa. Le agradezco a Dios que no pasara algo peor. Sí, pero entonces, ¿qué dirá la señora Kader? Tal vez en este momento esté furiosa conmigo. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, despacio! Madre, ¿estás bien? ¿Te duele mucho? ¿Estás ciego? ¡Ay, mira lo que me pasó por tu culpa! Y tú eres mal hijo por no hacer nada. ¿Cómo puedes permitirlo?
Ellos pagarán por lo que te hicieron, madre. No te preocupes. Fue un accidente, hijo. No exageres. ¿Exagerar? Oh, casi me muero al caerme de las escaleras, Ismael. ¡Ay, ay! Me duele mucho. ¿Dónde están las pastillas? ¡Ay! Enseguida voy por ellas. ¿Acaso se ve que estoy bien? Estoy confinada a una cama por culpa de Ashley. Por culpa de tu esposa, Emre. Estaré en cama mis mejores años. Le dije a la señora Cera que lo sentía mucho. Que hiciéramos las paces. Que estaba muy arrepentida. Le rogué que no separáramos a una joven pareja, hijo. Pero ya lo ves, no me quiso escuchar. ¿Ashley no hizo nada, mamá? No, nada. Se quedó mirando mientras tu madre caía por todas las escaleras. ¿Ahora quién va a cuidarme? Esto no ha terminado, hijos, no ha terminado. Ahora debemos olvidar nuestros problemas y pensar en la señora Kader. ¿Cómo pudo caerse así nada más? Pobre, esa mujer se veía tan graciosa cayendo de las escaleras. Nezahat, hermana, no digas eso. Ay, es una risa nerviosa. Oye, dime cuántos escalones cayó la señora Kader. Ay, no, fue desde el primero hasta el último escalón. Nezahat. Silencio. Hola, Ruya. ¿Cómo estás? Oye, ¿podemos hablar? No, no estoy en el trabajo. ¿Puedes venir a donde estoy? Está bien, ¿dónde estás? Madre, ya me voy. Llámame si algo sucede. Espero que no pase nada y no te llamemos, hijo. Está bien, nos vemos luego. Anda, nos vemos. ¡Despacio! ¡Baja más despacio las escaleras, Sinasi! Gulter, escucha. Voy a ir a clases en el taller con Erimán. Vaya, bien hecho. Hijas, cuídense mucho. Nos vemos. Ya nos vamos, papá. Nos vemos, hija. ¿Viste a Nerimán, hermano? No dejó sola a su amiga. Nerimán nunca deja a nadie atrás, Gulter. Sigue adelante con quien la acompaña, lo sé. Hermano, ¿eso lo dices por Farillé o lo dices por Sinasi? Es por Nerimán. ¿Ashley? No le pasará nada a la señora Kader, no te preocupes. Pronto estará mejor. Todo sucedió por mi culpa. Es mi culpa. Escucha, Ashley, nada de esto es por tu culpa, entiéndelo. Fue un accidente. Pero ahora, ¿quién se encargará de ella? Ashley, no lo harás. Hermana, Emre está aquí. ¿Quién empujó a mi madre por las escaleras? Fue un accidente. Juro que fue un accidente. ¿Un accidente? Van a pagar por haber hecho esto. Fue un accidente. Ya verán lo que pasa por haber dejado a mi madre en cama, se los juro. Voy a presentar cargos contra ustedes. Todos en el vecindario sabrán la clase de asesinos que viven aquí. Dios no lo quiera. ¿Qué asesinos? ¿De qué cargos hablas? ¿Por qué yo querría empujar a tu madre? Pronto se dio la vuelta y no vio las escaleras. ¡Fue un accidente! Madre. Ashley, fue un accidente. Anda, anda.
Conoceré a Masit Arkoglu. Ay, Neriman, estoy emocionada. Masit también se sorprenderá cuando te vea. Escucha, no quiero sorprenderlo. Avísale antes de verlo. Es que no quiero hacer mal tercio, amiga. No, no lo haré, no te preocupes. No debemos tenerles lástima a los hombres. Ay, mira esto. Ni siquiera voltea. ¿Sabes? Creo que ya no le interesas ni un poco a Sinasi. Así deben ser las cosas. Éramos niños y crecimos. ¿Estás celosa de Ruya? Ya, honestamente. Ahora es Masit quien me interesa, y ya. Las notas para su reunión de mañana están en su escritorio, señor Masit. Muchas gracias. Sobre el puesto del señor Onur... Aún no contrataremos a nadie. No es necesario. El señor Kerim ya me asignó esa posición. Puedes irte. Pensé que ya lo sabía. ¿Se lo dijiste? Así es. Fillen, quiero que siempre estés enterada de cada paso que den todos. Está bien, pero entonces también tienes que casar a tu hijo con Pelín si quieres estar seguro. Kerim, ¿cómo estás? Pelín, creo que Masit te necesita. Está confundido. Tienes que evitar que él cometa algún error. Ya hice lo mejor que pude, Kerim. A partir de ahora, Masit tiene que hacer algo por sí mismo. ¿Entonces? Entonces, Masit está con Neriman. Ahora puede hacer lo que él quiera. Pelín, tú y Masit... Eso ya quedó en el pasado. Ahora son Masit y Neriman. Kerim, así que si tú quieres que Masit haga algo, no hables conmigo, sino con Neriman. Tendrás que lidiar con eso. Hola, Ruya. Bienvenido. ¿Cómo estás? Bien. Tú no luces muy bien. Ruya, seamos honestos entre nosotros. Está bien. Seré muy honesta. Pero tú también lo serás. De acuerdo. Y tampoco podrás huir de aquí. ¿Me quedaré? Anoche vi lo incómodo que te sentiste cuando te vieron conmigo. Ruya. Sinasi, por favor, permíteme hablar. Porque tal vez no vuelva a tener el valor. Es obvio que no has olvidado a Neriman. Se nota tu dolor. No quiero interferir y hacer que todo esto empeore las cosas para ti. Si tú aún tienes una oportunidad con Neriman, no la pierdas por mi culpa. ¿Está bien? Ya que estamos hablando con franqueza, por favor, escucha. Te hablaré de Neriman, de Masit y Sinasi. Y entonces tú decidirás si quieres ser parte de esta historia.